zumba ya, esto de esperar a que esto acabe. Seguro encontraremos algo de información por aquí. Atención, tenemos compañía. Atención, un narco con su fusil pegado al helicóptero. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Recibido. Allá van las posiciones enemigas. Retrocede, retrocede. Tenemos a un tipo atacando. Disparen a esos imbéciles. Carajo, no nos vieron. ¡Puta madre! Le solicité un vehículo a los rebeldes. Hola, Yankee. Tenemos tu helicóptero. Esos de la hoguera parecen refugiados. Entre los incendios del año pasado, la unidad y el cártel, hay muchos motivos por los que pueden estar durmiendo en la calle. Listos, cuando quieras. ¡Mierda, es el enemigo! ¡No avances! ¡Ah, mierda! Nos vieron.
Hola, ¿qué tal? ¿Has oído algo sobre el cártel o los sicarios por aquí? Gracias, suerte. Drone en el aire. Marcando objetivo, está cerca de ese civil. Despedido. Estamos jodidos. Estos narcos son unos cerdos. Que sigamos esperas. A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! Despejado. Encontré una medalla de Santa Blanca. Será un bonito recuerdo. Yo piloteo. Esto es ese vato. El sueño quiere reunirse con nosotros. Puede que sea para negociar o para matarte. Sea como sea, cúbrete las espaldas. Seguro que encontramos algo de información por aquí. ¡Fuego! Recibido. Abriendo fuego. Alba, camine.
salir con vida. Esta es tu única opción. Hablaré, ¿está bien? ¡Tranquilízate! Mierda, nos atraparon. Ya estoy, vámonos. Nos acercamos a una base del cártel. Abran los ojos. Yo sigo sin ver a nadie. ¿Qué carajos pasa? Estén alerta. Puede ser una trampa. Pensaba que era una reunión en persona. No me digas que llegarás tarde. Disculpen el malentendido, pero los que nos dedicamos a este oficio tenemos que ir con cuidado. Pero no soy un mentiroso. No hay sicarios ni miembros de la unidad en su zona. Yo solo quiero hablar. Dinos dónde estás, después hablamos. Solo quiero acabar con esta masacre. Es innecesaria y además es mala para mi negocio y para toda Bolivia. Este país lleva décadas intentando volver a levantarse. No le pongan el pie así. Dice el tipo que convirtió este país en su propio paraíso. ¿Tienes algo importante que decir? Ahí delante tienen 4 coches. Considérenlos una bonificación de contratación. ¿Puedes repetir eso último? Creo que no te oí bien. ¿Quieres contratarnos? Son las 4 personas más peligrosas del mundo. Desde luego que quiero contratarlos. Arriesgan la vida por su país cada día. Pero su gobierno no les paga casi nada. Pónganse a mi servicio. Trabajen para Santa Blanca y ganarán más dinero del que puedan imaginar. Lo siento, pero vamos a tener que decirte educadamente que te vayas al carajo. Verás, solo vinimos a esta reunión para matarte. Que no estés aquí solo significa que vas a vivir un poco más. Pero yo en tu lugar empezaría a despedirme. Porque vamos por ti. Eres hombre muerto. Y así sea. Me encantará ver cómo lo intentan. Seguimos respirando. El sueño nos hizo una oferta de trabajo bastante lucrativa. ¿Una oferta? ¿Lo aceptaron? El paquete de beneficios no me convenció y además amenazamos con matarlo, así que seguirás aguantándonos. Bien. Sigan en contacto. Oigan, aquí hay una caja de armas. Hacía tiempo que quería esto.
Muy bien, todo listo. Tiene una alarma. Francotirador en la torre. Ahí hay un sicario. Ahí, dentro del puesto de guardia. Esperen, aquí hay una caja de armas. Ah, esto me viene bien. Arvido, anda por aquí cerca. No se vaya sin salvarme, hermano. Si quieres seguir con vida, esta es tu única opción. Hablaré, ¿está bien? ¡Tranquilízate! Veo dos narcos por aquí, por el contenedor de equipo de radio. De la zona. Voy a la ubicación. Voy a buscar un buen ángulo. Espera, déjame situarme bien. Tengo el objetivo. Sí, objetivo marcado. Y otro malo liquidado. A los rebeldes. Recibido. Apunten. Disparen. ¡Viva Bolivia! Enemigos acercándose. Recibido. Hay un equipo de asalto en camino. ¡Nos están cayendo las tropas enemigas! ¡Nos están atacando! ¡Disparen a esos imbéciles!
arma, fija. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. Tienen refuerzos del cártel. Listos para atacar. Saldrá bien. Si quieres seguir con vida, esta es tu única opción. Hablaré, ¿está bien? ¡Tranquilízate! Localizado en estación de SBU. Vamos a desactivarla. ¡Abran fuego! ¡Comiencen el ataque! En estos clubes de striptease de mala muerte, lamiéndole el culo al Boquita. Por cierto, si en un club de esos te ofrecen comida gratis, se te ocurra pedirla. Puede que el Boquita solo quisiera comprobar el aguante de mi estómago, pero entre esos filetes de carne de perro y los ancianos que daban vueltas en el escenario, mi buena fe se quebró. Y sí, por fin he tenido acceso al sueño. Boquita y yo nos reunimos con él en el mercado de coca con más gente que hayas visto jamás. Por cierto, ¿cuándo carajos empezó Dios a hacer mexicanos tan grandes? Te juro que ese tipo tiene que cruzar de lado las puertas de los garajes. Solo esto está lleno de lucecitas e interruptores. Pero creo que le caigo bien. Te dije esa historia en la cual me encargaba de vigilar los oleoductos para ganar más dinero. Le gustó que hablara con conocimiento de la Santa Muerte. ¿Y qué crees? Enseguida me ofreció un puesto en la tableta, cobrando el doble de lo que pedía. Así que felicidades. Tenemos un pie adentro.
Leo. Les pedí a los rebeldes que llamen su atención. El C4 está preparado. Explosivos listos y colocados. Les pedí algunos refuerzos a los rebeldes. ¡Puta madre! ¡Algo acaba de fallar ahí! ¡Los cerros deben estar ahí, seguro! ¡Puta madre! Le di. Abriendo fuego. Hecho. Ahora les costará coordinar sus operaciones contra los rebeldes. Les pedí a los rebeldes que nos manden un vehículo. Objetivo marcado. Apunten con mucho cuidado. Hola, ¿qué tal? ¿Has oído algo sobre el cártel o los sicarios por aquí? Gracias. Suerte. Este tipo me habló de un helicóptero con suministros. Robémoslo para los rebeldes. Ese era un civil, no un sicario. ¡Listo! Le pedí unos refuerzos a Pak Katari. Suelo, helicóptero. Están dañando mucho el emisor. Puta madre, por poco. Los sicarios van a chingarse el puto emisor. Thank you.
Resiste, ya voy. Resiste, amigo. Voy en camino. El falso San ha tenido su miedo por todo nuestro país. Pero sabemos que... Estamos bajo el fuego de armas enemigas que no sabemos cuántos son. Ya vienen en camino tropas de apoyo. Mensaje enviado. Debería inspirar a los rebeldes. Se escapa. Miren esto, una caja de armas. Cuidado, un helicóptero de la unidad. Los peleas se siguen tirando, no se puta verga. Escuchamos, hay una patrulla de camino, no puedes disparar. Vienen más sicarios con ganas de acción. Ya llegaron estos güeyes y el apoyo. Andan en donde vimos que estaban los enemigos. Los malos se equivocaron de lugar. Vamos, vamos. Estoy listo. Hace su... Enemigos en la zona, céntrense. Cuidado, ese sicario lleva un subfusil por el montón de llantas. Ok, todo sigue bien. Yo piloteo. Vuelve antes de que te vean.
buen trabajo. Le avisaré a los rebeldes dónde pueden venir a buscarla. Yo pensaba que nos iba a tocar llevarles todo esto por nuestra cuenta. Una distinción de Santa Blanca. Los sicarios la van a extrañar. Arranquemos. ¿Viste un rebelde? Se acercan enemigos. Iniciando ataque. Se escapa el lugarteniente. ¡Listos! ¡Fuego! 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 Entendido. ¡Carajo! ¡Nos están atacando! ¡Cúbranse! Puedo disparar. Thank you.
despejado. Vamos a darle. Un reconocimiento. Ok, te mando la posición de los enemigos. Explosivos listos. Zona despejada. Ahora que nos jodimos sus comunicaciones, los rebeldes le echarán huevos. Pedí un vehículo a Pancatay. Buenas, amigo. Ahí va tu helicóptero. Estoy, vámonos. Estamos bien, todo bien. Un dron en vuelo. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Francotirador en la torre. Recibido, ya voy.
Ya veo al objetivo. Necesito una ubicación mejor. Entendido, ya voy. Objetivo señalado. Listos para disparar. Lo tengo, uno menos. Se acerca un helicóptero al suelo. Un helicóptero, abajo. Por aquí veo a un capitán. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Francotirador en la torre. Voy a la ubicación. Buscaré una buena ubicación. Voy a una ubicación mejor. Entendido. Objetivo marcado. Señalado. Estoy listo. Este hombre es historia. Suelto una segadora. Retrocede o ese enemigo podría verte. Bien, pues calculo que van 15 tipos. Entendido, allá voy. Necesito un sitio mejor. Objetivo señalado. Me dirijo hacia allá. Objetivo marcado, cuando digas. Cuando digas. Liquidado. Les pedí algunos refuerzos a los rebeldes. Recibido. Hay un equipo de asalto en camino. Voy a pedir fuego indirecto. Entendido. Apunten, fuego. Algunos tipos oyeron la explosión. El lugarteniente se escapa. Saben que estamos aquí. Y una caja de armas. Despejada. Esto combina con mis botas.
haber información por aquí. Recibido. Voy a buscar un buen ángulo. Buscaré un buen ángulo. Objetivo marcado. Tengo el objetivo. Cuando digas, líder. Aquí hay una caja de armas. Buena puntería. Esto combina con mis botas. Bien, piloteo yo. Ahora presentados. Madre. Ah.
los rebeldes para que lo busquen. ¡No, huevón! Porque puedo volver no a la casa a cerrar la boca, no salgo vivo. Puta. Me culean y luego me matan. La birlocha de su mujer me pegó. ¿Usted le dijo que era una rampla? Pues sí, compa. Esa chola es una rampla. ¡Te voy a dar, indijo de puta! ¡Te voy a dar! ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, huevón! ¡Esa mujer te va a arruinar! ¿Quieres que este sea un desculo, hijo de puta? ¿Eso quieres? ¡No, huevón! Porque puedo volver entonces, a la casa a la boca, y no salgo hijo de puta. Me culean y luego me matan. La ¿cómo quiero ver a mi amor? ¿Usted le gritó que era una rampla? Pues sí, compa. Esa chola es una rampla. ¡Te voy a dar, indijo! ¡Puta, te voy a dar! ¡Hola, compañero! Yo piloteo. Aquí estoy, vámonos. ¿Listos? Abriendo fuego. Se ven un poco molestos. De acuerdo. Nos encontraron. Así se hace. Llamaré a los rebeldes para que vengan a buscarla. Bien. Y después, a bebernos unas cervezas. Despejado, ¿cómo van los demás? ¿Qué es este lugar? Tengo los pelos de punta. ¿Han oído hablar de un nazi llamado Klaus Barbie? ¿Estás tomando el pelo?
En serio, lo conocían como el carnicero de León por todas las personas que había torturado y matado. Después de la guerra, Estados Unidos lo sacó de Europa y lo ubicó aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Se dice que entregó información sobre las células comunistas alemanas tras la Segunda Guerra Mundial. Ya aquí se metió en todo tipo de líos hasta que los franceses se lo llevaron de vuelta para juzgarlo. La siguiente, rápido. Bien, esto evitará que los sicarios informen de las posiciones rebeldes. Dos matones del cártel. ¿Dónde los viste? Cerca del basurero. Dron en el aire. Enemigo número 3. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Voy a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Entendido. Objetivo marcado. Objetivo, sí, objetivo perdido. Marcado. Tengo al objetivo. ¿Y eso? Ya no veo al objetivo.
Ya veo al objetivo. ¿Qué pedo? ¿Y eso? Ya, mijo. Tranquilo. Disparando al enemigo. Objetivo abatido. Procede, te van a descubrir. Que no los vea. Se escapa el lugarteniente. ¿Quieres que este sea un desculo, hijo de puta? ¿No quieres? No, huevón. Porque puedo volver... Ya tengo la moto. Continúen sin mí. Desplegando dron. Acabo de ver a uno con subfusiles. Les pedí un reconocimiento. Te mandaré. Se acerca un helicóptero al suelo. Voy a poner en posición. Ya tengo el objetivo. Entendido, objetivo marcado. Buscaré una buena ubicación.
es peligrosa. La santa. Santa Blanca. Ese tipo tiene muchas ganas de pelear. Su teniente se da a la fuga. Camine. Los pusimos en pueden respirar tranquilos. Al despertar, háblale a tus amigos de la sangre derramada aquí. De cómo llorabas por tu mami. Y quiero que les digas que ellos son los siguientes. ¿Entendido? Tranquis. Tranquis, sí. Lo entiendo. Lo entiendo. ¿Creen que lo entenderán? Apuesto a que se meó encima. Si hasta los suyos van a burlarse de él por esto, imagina lo que harán los rebeldes. Recibido. Apunten. Disparen. ¡Viva Bolivia! Recibido. He enviado un equipo de asalto a tu ubicación. Aquí hay una distinción del cártel, me la quedo. Lleva la chingada. Se quedan por aquí, cabrones. ¡Cúbrete! ¿Por qué tardaste? Enemigo abatido. Zona despejada. Esperen, tenemos enemigos en la zona. Por aquí veo un equipo de sicarios. Fíjate en el helipuerto. Los rebeldes harán. Llevamos 5. Recibido, ya voy. Necesito una ubicación. Entendido, mejor. Ya voy. Recibido, objetivo real al objetivo. Listos para disparar. ¡Mierda! ¡Al ataque! Zona despejada. Esto está lleno de luces y de interruptores. Entendido. Maldita sea. Bueno, siempre podemos salir en busca de otro helicóptero, ¿no?
Bien, sigamos. Les pedí a los rebeldes que nos manden un vehículo. Oye, tenemos tu helicóptero. Yo piloteo. Deberías dejarme conducir. Un reconocimiento a los rebeldes. Voy a la ubicación. Necesito un sitio. Espera, déjame situarme bien. Tengo al objetivo. Objetivo marcado. Listos para atacar. Se calienta. Ya está, terminamos. Dejemos el helicóptero aquí y los rebeldes. Veo a un capitán. Entendido, ya voy a buscar allá. Un buen ángulo. Mierda, necesito una buena ubicación. Sí, objetivo marcado. Objetivo marcado, cuando digas. Listos, cuando quieras. Enemigo eliminado. ¿Están bien? Nos salvamos por nada.
No hay nada como llevarse un helicóptero para encarar el día. Les pedí un reconocimiento y ya van 5. Recibido, ya voy. Voy a una ubicación mejor. Ya veo al objetivo, señor. Estoy listo. Pendejo de armas. No nos dará problemas. ¿Dónde estamos? Busca algo y cúbrete. ¿Están bien? Me encanta este trabajo. ¿Helicópteros de provisiones para ayudar a los rebeldes? Adoro mi trabajo.